Pero si la verdad ha resultado, he tenido clase en la clase, pero en este módulo lo tomamos por la mañana, por otras actividades, no por la noche. El marco de realidad que es la medida de la la medida de la experiencia como toma de la que tiene que manejar, claro, el otro tiene control de este tema,
tenemos que comprar para jueves, cuando lo tendríamos que estar claro. Pero lo importante es que ustedes tengan total conocimiento del tema. Entonces, ¿cuáles son los temas que implican comunicación efectiva y asertiva? ¿Cuál es el tercer sistema? ¿Cuáles serían los sistemas que debemos conocer y que debemos conectarle a la gente en la capacitación? ¿Cuál es usted? Cuando hablamos de comunicación efectiva y asertiva, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos enseñar? La manera como nos podemos comunicar. Ok, entonces, tenemos dos cosas importantes acá. Bueno, varias cosas de aquí. Decimos que la comunicación, porque cuando nosotros nos comunicamos, lo hacemos de una manera positiva o lo hacemos de una manera negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros enseñar a la gente? Nosotros queremos enseñar a la gente que se comunique mal, no, porque eso es lo que genera conflicto. Necesitamos enseñarle a que tenga una serie de características importantes. Por ejemplo, componentes de la conducta asertiva, características del individuo que actúa asertivamente. Entonces, cuando hablamos de la comunicación positiva de eso, tenemos que relacionarlo con la conducta asertiva. Quiere decir que realmente lo que queremos hacer nosotros es enseñarlos a que se comporten de una manera adecuada con sus relaciones laborales e interpersonales para que se evite el conflicto. Entonces, tienes que manejar claro, en el caso suele la comunicación en todo desglosar. Como presencial, ¿cómo nosotros nos terminamos comunicando? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son los errores que tenemos nosotros cuando nos comunicamos? ¿Cómo vamos a solucionar? Pues precisamente estos errores. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Sí? Por eso se tiene que estar totalmente bien documentado cuando haga el proceso de capacitación. En este caso sería el jueves. ¿Sí? Tienes que entonces manejar muy bien cómo utilizamos nosotros la comunicación. Como se habla también de las habilidades del TIC, a los principales. Digamos que eso lo vamos a manejar al final, en el otro parcial, porque lo que vamos a hacer en el caso de Fernando es precisamente manejar la comunicación y la conducta asertiva. Entonces, ojo con eso, Fernando. Tienes que mirar, por eso yo quise colocar este ejemplo. Este ejemplo de este PDF que se llama, ya les digo cómo se llama. Bueno, se llama asertividad y comunicación efectiva. Digamos, se llama de esa manera. Entonces, este apenas de largo es uno de los tantos temas que se puede abordar en comunicación asertiva. ¿Qué tienes que tener en cuenta de largo? Pues precisamente, ¿cuál es la definición de comunicación? ¿Cuál es la definición de conducta asertiva? ¿Cuántos tipos de conducta podemos encontrar? Todo eso que se puede utilizar en ese momento de capacitación. Ahora, eso es el caso de la. ¿Por qué se me perdió? ¿Por qué se me dice? Entonces, eso es lo que tenemos acá.
Lo que su mujer quiere enseñar a la gente es precisamente que tenga creatividad, innovación al interior de la empresa, que tomen decisiones, que solucionen problemas, que sean creativos, el último, ¿no? Dicen que son motores, la creatividad y la innovación son motores para pues una empresa totalmente productiva, una empresa totalmente enriquecida económicamente y en su desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta acá? Miren las palabras claves que tendrías que tener en cuenta: competitividad, desarrollo empresarial y la misma creatividad y el mismo talento. ¿Qué tienes que hacer? Ahora, puede suceder. Hablar de lo que es creatividad. Aquí hacemos referencia con la creatividad. ¿Qué relación tiene la creatividad con la innovación? ¿Cómo definimos también la innovación? ¿No? Entonces, tú debes estar totalmente capacitada y conocer muy bien el tema. Imagínense que ustedes, una persona que estamos hablando, por ejemplo, en el caso del banco, en el caso del fútbol, en el caso de cualquiera de ustedes, que estamos hablando de que vamos a comunicarnos efectivamente. Ya iba a soltar un poco el frío de la calle. Pero la primera se acababa de hacer las protestas ya de diferentes. Bien, entonces, si estamos hablando de que Gerardo va a ser el expositor, el conferencista de la capacitación que va a hablar del tema de comunicación efectiva y asertiva, y él carece de eso, pues pierde totalmente la credibilidad. Nadie le va a prestar atención, todo el mundo va a estar totalmente desentendido porque pues ve que el conferencista realmente no está viendo, no está hablando el tema de una manera adecuada. Lo mismo pasa con su mujer, ¿no? Si nosotros necesitamos hablar del tema de la innovación y la creatividad, entonces tenemos que tener claro pues, esos temas que yo te mencioné ahorita. Y así también tú puedes encontrar una gran cantidad de temas en ese sentido. Entonces yo les decía, una empresa por lo general lo que pretende es potenciarse comercialmente, que sea reconocida a nivel nacional y a nivel internacional, para que sea potencia comercial. Cuando somos potencia comercial, entonces seguramente vamos a tener un incremento económico, un incremento de la productividad y la ganancia. Entonces, en últimas, eso es lo que pretende la empresa al colocarte aquí como la conferencista ética para que tú les enseñes a las personas a ser creativos, a ser innovadores. Aquí hay algo muy característico en este tema de la creatividad y la innovación. Tenemos que tener conocimiento de la capacidad intelectual de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque no todo el mundo tiene esa facilidad de ser creativo. Pero también es cierto que muchas veces la creatividad y la innovación no se da porque es que nos da miedo equivocarnos.
nos da miedo que nos torturen, que nos critiquen, que nos digan que no somos capaces, ¿no? Entonces, esa parte también es complicada. Entonces, yo tengo que empezar primero con el tema tuyo de creatividad y talento. Yo lo que tengo que hacer es generar en ellos un muy buen autoconocimiento. ¿Sí? Generar en ellos buena autoestima. ¿Sí? Generar en ellos seguridad. ¿Sí? Y me parece que es obvio. Y es algo que va a ser de esa manera, porque es algo que vamos a enseñar que es creatividad y talento, que son una manada de seguros. No se están ahí sentados en el auditorio, sino que en el servicio, ¿no? Entonces, lo más importante en este caso, Erika, es precisamente entrar por esa parte. Y con eso, pues, lógicamente, podemos lograr un desarrollo empresarial significativo. Dime. Ahí en ese tema, ¿qué profesional me podría servir para la capacitación de creatividad e innovación? Un ingeniero industrial, un psicólogo, una administradora de empresas, un comunicador social. La verdad, acá es el hecho de la formación profesional debe estar nominada a las puertas de servicios. Por ejemplo, Virgen, los críticos son muchas personas que fueron profesionales en el primer sistema de alguna de esas líneas, pero lo que les llevó a ser reconocidos internacionalmente, mundialmente, es su innovación, el atreverse a hacer las cosas, hacer cosas, hacer atrevidos en el sector de un tema particular. Y luego, sabemos dónde está ahorita Microsoft, sabemos ahorita cómo está Apple, que son los niños de estos dos personajes, ¿no? Entonces, ellos fueron realmente innovadores. Pero, como todos nosotros, durante todo el camino, seguramente tenemos tropiezos, tenemos dificultades, tenemos una gran cantidad de cosas que realmente nos pueden bloquear nuestro aprendizaje. Entonces, más que la profesión misma, ahorita me parece es la experiencia, el conocimiento, el manejo que le da a las situaciones profesionalmente, independientemente. Que independientemente qué profesión tenga, lo importante es que realmente tenga esa motivación, o ese anhelo, ese quiere cambiar permanentemente. Bien, ahora, ¿qué otros aspectos importantes? ¿Qué quieres tú generar en los trabajadores una vez realicen la creatividad o aprendan creatividad y talento? ¿Tú quieres desembocar, no sé, también esta pregunta, pensando, cuál es el chiste? No sé, entonces, ¿no que ya no estuvo la vez pasada acá tampoco? No, ay, ay, ay. Mira, mira. Bueno, gracias. Decíamos que lo que pretende, digamos, cuando se maneja el tema de creatividad y talento o innovación, es lo que pretende la empresa es un crecimiento competitivo, un crecimiento económico y un crecimiento operativo. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos obtener como resultado en nuestra planta de trabajo. ¿Cómo es el crecimiento competitivo? Yo te digo, operativo. El operativo es cómo se están realizando las actividades cotidianas del trabajador, cómo lo realiza. Entonces, fíjate que de este artículo,
Entonces, hay muchos temas que nos permiten a nosotros ubicarnos hacia dónde debemos orientar esa capacitación. Y vuelvo a ver el tema de materias con sentido. Una empresa que sea creativa, que sea innovadora, realmente es competitiva. ¿Cómo les enseño a mi gente a ser creativos? ¿Cómo les enseño a ser innovadores para ser posteriormente competitivos? ¿No? Pues si yo tengo que generar esa temática, ese eje temático, el punto central es la creatividad de la innovación. Pero lo que yo decía al inicio, o sea, si yo tengo un grupo de trabajadores que son supremamente inseguros, que no confían en sí mismos, entonces tenemos que empezar. Pues vamos a trabajar primero que todo sobre estima, sobre su conocimiento, la capacidad que tienen para generar buenas ideas. Hay que enseñar de esa manera. Bueno, entonces, dice lo que nosotros queremos aportar de una manera significativa en lo que tiene que ver con las empresas. ¿Sí? Hacerte frente a las necesidades, desafíos y cambios difíciles, ¿no? Con todo aquello que tiene que ver con las nuevas innovaciones, con la nueva tecnología, con buscando siempre el bienestar de los trabajadores, pues entonces tenemos que estar totalmente preparados para esos cambios y esos contextos un poco difíciles de manejar. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros, por ejemplo, dice García Ochoa y Correa de Ciencias, en 2004, dice que generar mayores oportunidades de gestión. Yo le digo a mi gente de trabajo, generemos ideas, generemos una gran cantidad de ideas, y yo sé que de estas 30 ideas podemos sacar las 5 más representativas y las podemos trabajar. Entonces, ahí vemos nosotros el tema de la creatividad y de la innovación. Entonces, ojo en eso. O sea, yo te estoy planteando eso, no quiere decir que sea ese. O sea, tú tienes que, con base en lo que es creatividad y tal, nosotros decir, bueno, estos son los más importantes. ¿Cómo se llama la creatividad? ¿Cómo se llega a la creatividad? ¿Cómo llegamos a la innovación? ¿Qué pasos damos para cada uno de esos dos? Esas dos variables de la actividad y la innovación. ¿Sí? Y entonces, el cuerpo él dice: mire, digamos, nosotros somos consultores. Entonces, coges tú la creatividad y el talento, la creatividad con la innovación. Entonces, pues vas a hacer cómo vamos a ser creativos y innovadores. ¿Esto? ¿Cuál es el tema? Fíjate, preguntando. El servicio al cliente. Para jueces sí, para jueces un solo tema. Ay, pues eso lo vamos a hacer. Sí, claro. Por eso el servicio, el algo, lo que va a hacer es capacitarnos a nosotros y qué, ¿cuál es? Comunicación efectiva y no, no. Primero, la de comunicación. No, sí, no hay problema. O sea, lo importante es que para jueves nos capaciten en esos temas. Por eso lo estoy diciendo. Para el próximo parcial, te vas a dedicar únicamente a habilidades digitales. No te preparas, por eso les digo, ustedes nos van a capacitar a nosotros. ¿Sí? No, o sea, tiene que ser con el archivo con ustedes, no vale. No, acuérdense, muchachos, que ustedes van a capacitar, o sea, ustedes deberán cómo hacen, por medio de actividades, por medio de una
acción, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Pero ustedes llegan acá, ustedes son los duros de comunicación efectiva y asertiva de ARPA. Entonces vas a hablarnos de ese tema este jueves siguiente. Su merced, ella, eres la experta en habilidad de grabación. Entonces, no reúnes acá porque nos vas a enseñar a ser creativos en el jugador. ¿Sí? ¿Cómo lo quieres asumir? Es una magia. ¿Sí? Y lo mismo se puede hacer. Sí, claro. Pero únicamente por ahora, en el caso de tener clientes con excelencia. ¿Cuál es el punto de los dos temas que estudio por el sol? Él tiene que haber tenido el mismo negocio de ahora. Bueno, pero yo creo que tendrías que cambiar en la actividad de profesor que estaba dejando. Entonces, el estrés laboral. ¿Eh? Eso sería lo que ya habíamos hecho. Creo que lo busco y ya se lo conozco. Profe, ¿y para el último parcial tenemos que presentar las dos cosas que tenemos? Claro, mucho más sencillo para ustedes. Porque ya están las dos. ¿Sí? Entonces, simplemente es profundizar un poco más e innovar, o sea, digamos, más creativos y decir, bueno, ahora vamos a hacerlo de una manera más dinámica. ¿Sí? O sea, digamos que las dos primeras podrían ser como más teóricos y el examen final podría ser más práctico, más creativo. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Cuándo dijiste, María Camila? En el caso de yo la capilla, inclusive, tú manejas como el reclutador por la parte que está, ¿sí? Lo que tiene que ver con el estrés, y digamos en el. Para el examen final, puedes hacer alguna dinámica, algún taller para que lo seleccionen como normal. ¿Sí? Pero, por ejemplo, manejo a nivel individual y grupal. Por ejemplo, este. ¿Sí? Bueno, cógeme. Esto se llama afrontamiento del estrés en las organizaciones, un programa de manejo individual y grupal. Es un ejemplo. ¿Sí? Entonces tú tienes que conocer muy bien cuál es la estrecha del manejo del estrés laboral. ¿Sí? Entonces tú lo que tienes que hacer es centrarte en cómo la Organización Mundial de la Salud Laboral establece que el estrés es una enfermedad laboral, cómo se manifiesta, cuáles son los factores que la causan, las consecuencias. Pero tiene que estar muy bien desglosado ese tema de tu hasta el nuevo. De tal manera que cuando tú la vengas, tú tienes todo ya preparado. Tienes, o sea, tenemos, bueno, la verdad es que tenemos los procesos de los que tengo, ¿no? Entonces podemos coger el jueves de una manera muy adecuada, porque el tema acaba con el otro. Ahora no puedo manejar el tema en 15 minutos. ¿Sí? Y solo se puede, solo puedo decir.
Vean ustedes como expertos en la cuenta, en el área de la mano. Entonces, en el caso tuyo, ¿sí? hay que conocer de lo que nos habla de usted. ¿Sí? ¿Por qué se presentan las organizaciones de los tres? ¿Sí? ¿Qué nos llevan a tener? Y, inclusive aquí hay, si me devuelvo aquí, mira que aquí decía sobre el manejo del estrés desde la medicina del trabajo. Entonces, porque eso se tiene que proponer, tiene que proponer para ese momento una guía que nos ayude a desempeñar. Si son factores internos o si son factores externos. Tienes que preocupar muy bien el sistema de los estrés. Bien. Tendrías que mirar este, por ejemplo. Y ahora son de las mejores veces de la medicina del trabajo. Seguramente aquí nos hablan de estrés, conceptos, aumento del problema, causa de la oral. Ya que hay tratamiento, una gran cantidad de cosas. Pero la idea es que el gobierno lo maneje de esa manera. ¿Sí? Lo muestras aquí mostrando tu conocimiento. No se lo puede. Una capacitación. Si ustedes son los expertos, ustedes no pueden titubear, ustedes no pueden estar inseguros. ¿Sí? Porque lo que yo les decía aquí, a ustedes se muestran como un conferencista. Si se muestra inseguro, pues pierde credibilidad. Pierde todo el soporte y la gente realmente no mueve el trabajo. Entonces, eso es lo que tienes que trabajar básicamente. En el caso que si usted y yo estábamos hablando, está, ahora, y eso también es para Johan y para Isabel, para que usted igual le comente. ¿Sí? Yo no creo que ya sea clase de estudiante. No. Está bastante claro, porque lo pasó mucho. Yo creo que bien, ahora entonces miremos lo que yo te estaba comentando aquí. ¿Qué temas tendrías tú que tener en cuenta en lo que se nos escogió? Muchas cosas ahí, el otro lo trabajarías para el segundo parcial. Entonces, miren, es lo que buscarías tú encontrar cuando tú termines tu capacitación en el servicio al cliente con excelencia, ¿no? Con excelencia en el servicio al cliente. Es lo que queremos nosotros, que el cliente externo se sienta totalmente satisfecho, ¿sí? Que haya fidelización, que nosotros no permitamos que el trabajo, perdón, que el cliente, el comprador, se vaya, se pierda, ¿no? Que se vaya con las competencias. No queremos eso. Y eso es lo que quiere la gerencia comercial. Necesitamos capturar más clientes. Necesitamos convertirlos más fieles a nosotros. ¿No? Entonces, ¿de qué manera yo le enseño a mis trabajadores a mantenerlos a los clientes externos totalmente prácticamente como
y ni siquiera piensan en la competencia, ¿no? Entonces, queremos ese zapato, ¿okay? Satisfacción y fidelización de los clientes. Aquí hay algo que de pronto habla de las capacidades comunicativas para gestionar la relación con los clientes. ¿A qué viene esto cuando hacemos referencia a este tema de las capacidades comunicativas? ¿Es ahí como relacionado a mi cliente? Pero más dedicado al cliente, al consumidor. Mi empresa es de alimentos. ¿Cómo lo hago para convencer a mis clientes de que sigan comprando mis productos o mis servicios? Se refiere a lo siguiente, a la capacidad que yo tengo para persuadir, convencer a los demás. Tiene que ver con esa comunicación, ¿sí? Por eso dice acá, capacidades comunicativas para gestionar la relación con los clientes. Es cómo yo me acerco a mi gente, a los clientes, cómo yo termino persuadiendo, ¿sí? ¿A usted no les ha pasado? Yo terminé comprando una bicicleta que yo no necesitaba hace cuando, pues, no estaba muy de moda, pues, las enciclopedias online, pues, cuestiones. Entonces yo, y eso fue, yo que yo estaba ya, si no había acabado con los pueblos, entonces yo estuve en la feria internacional, no, la feria local. Y entonces me habló un señor, una señorita, y empezó a hablarme, y en un momento yo estaba ya sentado con ella, me mandó una compra. ¿Qué hizo? Me convenció, o sea, tuvo la capacidad de persuadir, y yo realmente compré esa enciclopedia porque el cancho tenía una bicicleta todo el día. Entonces terminé comprando la bicicleta. Pero totalmente, entonces eso es lo que hace referencia a las habilidades comunicativas. Debería concentrarse entonces, cuando hablamos de atención al cliente, satisfacción al cliente, lo que tenemos es que cómo terminamos persuadiendo y convenciendo a la gente de que se mantenga con nosotros, de que compre lo que nosotros queremos, ¿sí? ¿Qué más tienes que mirar tú? Por ejemplo, analizar y mejorar los comportamientos, tus comportamientos o comportamientos de tu cliente. ¿Cuáles son los errores que ustedes cometen cuando les llega un cliente? ¿Sí? Los ignoran. No les prestan atención, no tienen ese contacto visual, ¿sí? Son groseros. Entonces, a partir de los errores que cometemos nosotros como los empleados del local, de esta sede, digamos así, entonces nos damos cuenta que tenemos que cambiar ese comportamiento. Si ustedes cambian eso que yo les indica, ustedes van a captar más clientes, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso. ¿Cómo nosotros analizamos qué comportamientos negativos tenemos en la atención al cliente, ¿sí? ¿Cómo mejoramos? O sea, ¿cómo modificamos esos comportamientos negativos, ¿sí? Durante la atención presencial, ¿sí? Hay unos trabajadores tenderos que son unos descarados para atender, son groseros, porque no sé si ustedes han pasado eso. Responden con una piedra en la mano, responden muy groseramente, o no le responden, lo ignoran, le arrastran al alumno. Así es. Por ejemplo, entonces, la cara está muy, pero creo que no está con
No.
Entonces ya yo sé, los compañeros ya lo buscan o la buscan a ella para que maneje los clientes difíciles. Pero no le digan que se lo chupen a clientes. ¿Cómo ocupamos? ¿Cómo manejamos a nuestros clientes pesados? ¿No? Entonces, mira lo que dice los contenidos de esto, cuando hablamos del manejo del cliente con calidad, ¿no? Calidad de servicio, técnicas y estrategias de comunicación, actitudes. Enseñémosle a nuestro trabajador a que sea tolerante, que sea receptivo, que sea asertivo. Pero comentaba ahorita que se relaciona mucho con lo que trabaja Gerardo, sí, pero teniendo en cuenta con respecto al cliente. ¿Sí? ¿Cómo manejas o cómo queremos que nuestra gente maneje quejas que tengamos de los usuarios? Bueno. ¿Cuál es el otro punto? El mío es algo de ti. Ventas efectivas. Bueno, ventas efectivas, vamos a ver. Es que no se rompe si es haciendo que no me dedico a diferente a ventas efectivas. Sí, porque pues que vaya también de la mano con la creatividad. ¿Cuál sería? Es que porque no estoy segura de eso. Bueno, ¿cómo lo ves? Creo que se podría hacer el equipo de alta es en relación a la competitividad y la innovación. Equipos de alta desempeño. Equipos de alta desempeño. ¿Sí me parece? Hay una gran literatura en este sentido. Los equipos de alto desempeño y su impacto en la empresa. ¿Sí? Pues mira, la formación de equipos de alto desempeño, esa podría ser una alternativa. ¿Sí? Pero los equipos de alto desempeño pueden ser, o sea, los equipos que se utilizan para el trabajo o los no entiendo. O sea, puede ser los dos, ¿cierto? Por ejemplo, las maquinarias. No, son el equipo de trabajo. Son las personas. No son los equipos, no son las máquinas, no son los computadores, ¿no? Son el equipo de trabajo claro, que yo tengo para el trabajo. Porque lo que sería la tecnología de computar, el conocimiento que es lo que me preguntó a trabajar es que la responsabilidad de la presentación, ¿sí? El manejo de las habilidades digitales. Entonces, él necesita, digamos, Gerardo, necesita tener un experto en que le enseña a los trabajadores en la actividad digital. Pero en la casa, por ejemplo, ese tema de equipos de alto desempeño es precisamente tener en cuenta los clientes. ¿Sí? Ahora, pues, lógicamente, equipos de trabajo. ¿Sí? Hay que mirar
cuando un equipo de trabajo no funciona de una manera muy equilibrada, ¿qué pasa? ¿Cómo manejamos los conflictos que hay al interior de un equipo de trabajo? Que todo el mundo quiere, creo que dice el piso que hay mucho casi tiempo político, ¿no? Porque todo el mundo quiere matar, todo el mundo quiere militar, todo el mundo quiere vivir. Entonces nadie hace caso. No, usted creo que es la postura de líder, si yo también quiero ser líder. ¿Qué se genera? Rivalidad. ¿Cómo se presentan los conflictos en el equipo de trabajo? ¿Por qué se presentan esos conflictos en el equipo de trabajo? Y eso hace que mi equipo de trabajo no tenga la representación. ¿Ve? Entonces, cuando tenemos eso, pues lógicamente nos afecta el desempeño y la productividad. Entonces, necesitamos manejar pues, esos equipos de alto desempeño. Queremos que con el equipo de alto desempeño nosotros tengamos una alta competencia, tengamos un mantenimiento dentro del mercado, ¿sí? Pero no nos saquen del mercado prácticamente, que seamos totalmente competitivos. Entonces, eso sería el caso tuyo, de qué puntos importantes tienes que tener en cuenta cuando se habla de los equipos de actores exitosos. Por eso me parece que se relaciona muy bien con la innovación y la creatividad de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú, como vas a manejar primero innovación y creatividad, pues el siguiente grupo, si vas a nosotros, de esta manera, ejemplo, ¿sí? A ese mismo grupo le vas a trabajar lo que es grupos de actores. ¿Sí? Entonces, necesitamos ser competitivos. Yo no sé si ustedes se acuerdan del libro que siempre me dieron cuando hablábamos de la organización de Golfo a la Carga, ¿sí? La historia de Andy y Peggy, con respecto al don del ganso, del pastor. ¿No lo leyeron ustedes? Sí, sí, lo leyeron. El don del ganso, la ardilla y el castor, ¿no? Entonces, esos son equipos de trabajo totalmente competitivos, totalmente empoderados. Entonces, es precisamente mirar eso. Pronto, si quieres seguirlo, lo puedes retomar y plan. Pues, eso es un excelente. Bueno, entonces veremos en este caso sobre qué. El libro se llama La Carga, ¿no? Grupo a la Carga. De Ken Branta. Acuérdense, se llamaba así. Grupo. ¿Recuerdan? A la carga. Que me encanta. Lanza su cine y no se plaza. Bien. Ah, bueno, vamos mirando el de Girard.
habilidades digitales de nuestros juegos. Pero lo que dice acá, por ejemplo, de la dos, entendemos por habilidades digitales el producto de saberes, saber hacer, saber sobre y el hacer. Relacionados, o sea, estamos hablando de que las habilidades digitales es el conjunto de saberes relacionados con el uso de herramientas de comunicación, acceso al procesamiento y producción de la información. Eso es lo que se usa prácticamente, tiene que plantear cómo les enseña a ellos esas habilidades digitales, ¿no? A nivel de todo lo que tiene que ver con la comunicación que hay en el interior de la empresa. ¿Sí? ¿Cómo se maneja esa comunicación interna? ¿Cómo es el manejo de los procesos de información al interior de las organizaciones? Entonces necesitas capacitar a la gente en ese tema. Por ejemplo, mire, la importancia de las competencias digitales para profesionales, las 8 habilidades digitales más importantes, habilidades digitales en Colombia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta, el futuro digital de todos, me parece interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Habilidades digitales, ¿no? Bien. ¿Se puede decir el tiempo? Sí. ¿Manejo el tiempo? Ah, excelente. Gestión del tiempo. Por eso uno puede entrar al Google Académico y ahí encontramos una muy buena cantidad de información. Sí. De Google Académico. Bueno. Desde todo lo que hay que gestionar el tiempo. Y a la gestión del tiempo. Hay una buena cantidad de desespero. Por lo general, cuando uno habla de manejo de gestión del tiempo, digamos como que es esa capacitación de la habilidad a la parte de la gestión. Porque ellos prácticamente son los que tienen que dar una buena imagen de cómo manejar su tiempo, cómo manejar sus procesos, cómo manejar sus decisiones. Entonces,
Vamos a hablar de productividad. Yo tengo que mostrar como coherencia con respecto a que necesitamos bajar bien el tiempo. Porque si yo no lo hago bien adecuadamente, pues entonces ahí nos vamos generando ese aprendizaje para nuestra gente. Entonces, por ejemplo, manejar efectivo el tiempo. Ahora, yo esto lo manejo más con toda la parte que hay en el mundo. Porque, ¿no? Y seguramente lo sentirá algunas cosas, ¿no? Pero eso está más ligado a la parte de aprendizaje, a la academia. Por ejemplo, este. El uso de productividad personal, es el de tiempo. ¿Tú vas a colocar acá? Porque lo que tendremos que mirar con el uso de tiempo a nivel empresarial, ¿cierto? Es una cuestión que tendríamos que contar con nosotros. El tiempo como recurso para el incremento de la productividad. Y no me deja de ver. Bueno, esto podría ser una habilidad directiva. Pues yo pienso que ahora vas a mudar. Sí. La familia me gusta tanto. La de presencial, pues más que. Ah, ok. Ah, bueno, sí, va a ser vale, interesante. Hoy no se puede. Hasta luego.
Bueno, lo que tiene que ver con productividad. Si nosotros relacionamos productividad con el tiempo, habrá algún tipo de películas para nosotros, productividad con el tiempo. No sé por qué tiene la atención de los niños que me pasa lo mismo. Lo leía y leía y leía y no tenía nada que ver con que se supone que quiero tratar con la gente. Porque le damos un poquito por la cambiaría. Relacionamos el tema con el anterior. Obviamente eso es dentro de una empresa, ¿no? Entonces, en la primera parte, como sé, pues, digamos que trabajamos muchísimo en esta función al tiempo, ¿cierto? Y ahora profundizas en la siguiente capacitación en técnicas para manejo de conflicto y negociación. O es también negociación y manejo de conflicto. La idea es. Gracias.
¿Qué pasa con el Johanna? Tampoco vino.
Sí. Sí, claro. Pero es lo que llaman los microdesmos. O sea, son videos de 5 o 3 minutos, pero que luego ya se utilizan temas particulares. No podemos hacer, ya que nosotros hemos separado su vida. Bueno, entonces, primero, nosotros ya relacionamos con el concepto de la empresa. ¿Cómo tiene que ser? Digamos que la primera parte es teoría, ¿no? Digamos que para entrar sería el tema, si hablamos al inicio, para la segunda parte sería la teoría del segundo tema, y la presentación sería ya la sería la. En el tercer parte entonces. Claro. Pero lo que viene más que todo con la práctica misma, ¿no? O sea, como desarrollar una actividad que nos permita aprender de los temas anteriores. Aquí es una actividad. De la primera exposición, lo tenemos que trabajar con aquello visual o eso es como lo quieras. Acuérdate que la metodología tú decías, voy a utilizar video BIM, voy a utilizar diapositivas, voy a utilizar PowerPoint, voy a utilizar, no sé si ya, o sea, esa es la organización que tiene el conferencista para manejar el tema. Eso ya es totalmente hecho. ¿Listo? Por favor, cuéntame a Isabel, que eso lo tiene que tener listo también para todos. Yo decía que ya la Isabel tiene que para nosotros y perdón para el juez. No recuerdo cuál tiene ya. Bueno, muchachos, entonces nos veremos mañana. Yo quiero, por favor, para mañana, precisamente, descarguen, por favor, descarguen, digamos, ahí en su celular, descarguen precisamente de dónde van a trabajar ustedes, así como el último año. ¿Sí? Busquen, por favor, temas con respecto a la primera capacitación, de dónde sacan ustedes esa información. Si ustedes, por ejemplo, van a trabajar con comunicación efectiva, ya se tiene, pues, descarguen dos PDFs a la institución para que demuestren, por favor, de dónde lo hacen. ¿Sí? Para que yo los pueda repetir con mis resultados. ¿Listo? Tráganlo para mañana, por favor, que eso se haga con este nombre. Creo que lo que yo he comprado es que ya pronto no puede cambiar el día de la capacitación para el día 15. ¿Pero no? ¿O sea, me ha comprado? No, para todos. ¿Pero si va a no, pues no, 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 no
nuestro rey Jesús, que se está relacionando a una batalla con la otra. Pero si ustedes lo ven desde seguridad y salud del trabajo, sí se lo para jueves. Gracias. Nos vemos entonces mañana. No olviden para traer su experiencia para mañana, por favor. Sí. Ya, 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 ya,